tristeza por lo que se pierde, por lo que es, porque él tenía mucha ilusión por lo que significa estar jugando en su país y en un mundial, porque estaba en el semifinal. Pero es joven, va a tener muchas más oportunidades, seguramente va a estar en mucho más mundial, así que tiene que estar tranquilo y recuperarse lo más rápido posible. Que un equipo, en este caso Brasil, pierda a un jugador de tamaña jerarquía y que todos nos perdamos la posibilidad de seguir viendo a un jugador de semejante jerarquía, es como que al fútbol se le cae una lágrima. Y uno como, más allá de técnico o espectador, se siente triste porque aparte he sido jugador y una de las peores cosas que le puede pasar a un jugador es estar lesionado, sobre todo en una instancia de un mundial, con sueños que vienen de hace tanto tiempo, con un trabajo que viene de hace tanto tiempo, y entiendo seguramente la amargura, la frustración que debe tener él, y de parte mía lo puedo mandar con mi experiencia, un abrazo de que estoy con él en este momento difícil.